Bien, eh, señoras y señores, muy buenos días. En primer lugar, damos la bienvenida a la inauguración del primer Congreso Estudiantil de la Alianza Anticorrupción UNCAC en Chile, organizada por la Alianza misma, la Universidad de Valparaíso, con la colaboración de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile y la Universidad del Biobío. Antes de comenzar, les solicitamos amablemente que puedan mantener sus celulares silenciados para no interrumpir el desarrollo de esta actividad. Y para dar inicio, en primer lugar, Voy a proceder con los saludos. Eh, en primer lugar, al Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto. En segundo lugar, a la representante residente del PND en Chile, señora Georgiana Braga Orilar, que va a llegar un poquito más tarde. A la presidenta de la Alianza Anticorrupción aquí en Chile, señora María Teresa Vial, bienvenida. A la fiscal general de la Universidad de Valparaíso, señora Daniela Montesinos Espinosa a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, muchos de ellos que están haciendo su práctica en la Contraloría y muchos otros también que son parte de las universidades que han participado en este Congreso y también a las académicas y académicos que están participando el día de hoy. Asimismo, eh, brindamos un cordial saludo a todas las personas que están siguiendo la transmisión online mediante la plataforma Microsoft Teams en este momento. Este Congreso es parte de las actividades que se han organizado durante 2022 para conmemorar el aniversario número 10 de la Alianza Anticorrupción. Y mediante esta actividad hemos querido invitar a la comunidad académica a ser parte de la lucha contra la corrupción, generando espacios de conversación y difusión sobre este flagelo. Asimismo, este Congreso ha buscado promover la investigación con soluciones innovadoras orientadas a combatir la lucha contra la corrupción. Para dar inicio a esta actividad, invitamos en primer lugar a la presidenta de la Alianza Anticorrupción, María Teresa Vial, a brindar unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días. Qué bueno ver sonrisas y no mascarillas. Es. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Me gustaría, por supuesto, partir por felicitar a los estudiantes que decidieron participar con sus trabajos en este primer Congreso Estudiantil para construir eh, ideas para un Chile íntegro. Creemos ciertamente que uno de los roles más relevantes de la Alianza Anticorrupción es este rol, el de co-crear y promover. Una cooperación y espacios de trabajo con diferentes actores de la sociedad, con el sector público, también con la sociedad civil, por supuesto, el sector académico y las organizaciones internacionales. Porque sabemos que la prevención y la lucha contra la corrupción constituyen un propósito fundamental para todos y todas. Y tenemos la corresponsabilidad de trabajar para prevenirla y promover las buenas prácticas en las de diferentes instituciones en las que todos somos parte. Y en las que ustedes, queridos estudiantes, van a ser parte después. Las alianzas y el trabajo colaborativo generan oportunidades y mayor impacto porque llegan a un mayor número de personas. Es por esto que este congreso convocó a estudiantes de pregrado para presentar trabajos en materia de probidad y ética pública, mecanismos de prevención de la corrupción y usos tecnológicos en la lucha contra la corrupción. El propósito de este Congreso es precisamente involucrar a la comunidad estudiantil en la prevención y combate contra la corrupción y conocer desde distintas disciplinas y niveles de la formación cómo se construye una sociedad más justa, más transparente, más comprometida. Chile ha sido resiliente en materia de corrupción gracias al trabajo de diferentes actores. Sin embargo, también existen brechas respecto de las cuales tenemos que hacernos cargo, preocuparnos y ocuparnos, buscar estrategias y mejores oportunidades de desarrollo. Los chilenos y chilenas y las organizaciones en un contexto de decisiones complejas también debemos generar instituciones públicas y privadas fuertes involucrar al sector académico y a la sociedad civil para que trabajen en conjunto y sean capaces de generar oportunidades, ya que como país tenemos el desafío y necesidad de volver a encauzar confianzas y dar certezas para el desarrollo. En esta tarea por promover las buenas prácticas trabaja hace 10 años con éxito esta alianza, la Alianza Anticorrupción, que desde mayo tengo el gran honor de presidir. Uno de los principales eh, objetivos, como les decía, es diseñar y aplicar acciones que permitan dar cumplimiento en Chile a los principios de la Convención de Naciones Unidas para la Corrupción, que Chile firmó en octubre del 2006 de manera vinculante. De esta manera, la Alianza impulsa y difunde buenas prácticas de las instituciones públicas y privadas en el sector académico y dentro de la sociedad civil. Hoy tenemos que continuar trabajando para que todas estas palabras nos, se hagan realidad y no sean solo palabras. Por lo que nos gustaría que desde el sector académico sean ustedes entidades muy activas en materia anticorrupción. Creemos en un trabajo mancomunado en el mundo público a nivel nacional, regional y local, para ubicar a este país, a este país, a nuestro Chile, como referente de un exigente estándar para lograr y mantener una posición de prestigio de nuestra integridad a nivel internacional. Mediante este encuentro buscamos involucrar a estudiantes en la prevención y combate contra la corrupción, brindando un espacio de interacción. De esta manera, esperamos conocer las perspectivas en las distintas disciplinas y niveles de formación universitaria en torno a estos temas tan relevantes para nuestro país, para contribuir en el desarrollo de soluciones innovadoras de política pública para enfrentar conductas contrarias a la regulación y a los estándares de probidad que hoy día tenemos, y así avanzar en conjunto hacia una sociedad más justa, transparente y e íntegra. Quisiera especialmente señalarles que ustedes los estudiantes son quienes nos inspiran. Eh, así que agradecerles sentidamente que se hayan comprometido con esta eh, iniciativa eh, y esperamos aprender muchísimo de ustedes y aprender muchísimo del trabajo que hicieron. Así que muchas gracias y muy bienvenidos. Muchas gracias, Presidenta. Ahora invito al estrado a la Fiscal General de la Universidad de Valparaíso, señora Daniela Montesinos Espinosa, que nos entregará también unas breves palabras en representación de la Universidad. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Eh, antes que saludar a las autoridades y a los presentes, quisiera eh, saludar a las víctimas de la corrupción. Unas víctimas que siempre son muy invisibilizadas, víctimas que muchas veces ni siquiera saben que son víctimas de corrupción, eh, víctimas que somos todas y todos nosotros, pero también principalmente quienes no están probablemente en este auditorio, que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población. Y que son los pescadores artesanales, los campesinos, las personas enfermas, los niños, las niñas que son el futuro. Eh, ahora sí, buenas tardes, contralor general. Eh, o sea, buenos días. Buenos eh, días, presidenta de la Alianza, representante residente del PNU en Chile. He venido en representación del rector y del prorector de la universidad, quienes están en lo que hemos llamado el modo acreditación. Han tenido compromisos ineludibles, no pudieron estar el, el día de hoy aquí, pero... Ellos eh, hacen llegar a través mío eh, todos los deseos de buen éxito de este congreso que reúne a estudiantes, al mundo académico en esta importante función. Eh, cuando, cuando tuve que enfrentar, eh, pensar en la corrupción como un tema tan importante que es el tema relevante que nos reúne hoy día, dije ya, voy a buscar inspiración a algún filósofo clásico. Pensé al tiro en Platón porque dije, como en la República, que es la obra que más elocuentemente habla sobre la sociedad, no va a haber algo de corrupción. Y me topé con la primera frase, que fue, dice Platón, Todos, todo lo que nace está sujeto a corrupción. Es terrible, ¿no? Entonces dije, si la corrupción es tan inherente al ser humano, a las cosas, a las a plantas, a, la, a los animales, ¿cómo generar una política anticorrupción sería como antinatural porque la corrupción pareciera que no fuera natural y allí busqué entonces qué literatura estaba en el momento, me encontré con dos ponencias muy interesantes de dos chilenos, un economista chileno, Daniel Kaufman una doctora en teoría política eh, ah, olvidé su nombre eh, Vergara, Camila Vergara y ellos tienen en común una misma premisa no se combate la corrupción con anticorrupción Vámonos por el lado. Generemos medidas alternativas, generemos nuevas instituciones, generemos alianzas como esta. ¿En qué sentido? Si seguimos haciendo lo mismo, probablemente el resultado seguirá siendo el mismo. Eh, Rusia, decía ya el profesor Kaufman, con la campaña número 18, 19, ya no sé, eh, de anticorrupción, y por lo tanto generar una campaña anticorrupción 2.0 probablemente no sea el camino. Eh, eso me pareció súper interesante y se me vino a la, a la cabeza también otro pensamiento. Pensé en la homeopatía y ustedes dirán: ¿por qué la homeopatía? Porque la diferencia entre la medicina occidental o la alopatía y la homeopatía es que la medicina occidental combate la enfermedad con antis: antihistamínico, antiinflamatorio, antibiótico, anti, anti, anti. La homeopatía el, toma el mismo principio de las vacunas: eh, tomar el agente dañino en una menor medida, incorporarlo en el organismo para que éste genere anticuerpos y sepa vivir con ese virus. Entonces pensé, anticorrupción, corrupción. Corrupción efectivamente es una enfermedad de la sociedad, es una enfermedad que combate a la democracia, que combate el Estado de Derecho, que combate la confianza, o sea, merma la confianza de la gente en su gobernanza, en su institucionalidad. En, la gente deja de creer en sus empleadores, en sus profesores, ¿por qué no? En cualquier persona que tenga un, una situación de poder. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Combatimos el virus? Sí. ¿Cómo combatimos el virus? ¿Con un antivirus tratando de eliminarlo? No, no vamos a poder eliminarlo. Platón dice, no es posible si la corrupción es parte de lo que somos. En ese sentido, tomo un, un ejemplo que, que para mí fue súper ilustrador, que usa Kaufman, pero también terrible. Luego recuerdo a Plotón y digo, ya, la corrupción no es natural, así que obviamente iba a ser así. El ejemplo dice: Acabas de trabajar hasta muy tarde, vas al estacionamiento por tu auto y te encuentras en el suelo un sobre con dos millones de pesos. ¿Qué haces? Entonces, en el hipotético caso en que no haya vigilancia alguna, el, 36, el 33% de la gente devuelve el sobre, el 17% se lo lleva y el 50% no se decide. En cambio, si existe una mínima posibilidad de ser visto, el 74% lo devuelve, el 4% se lo queda y un 22% no toma una decisión. Lo relevante, dice Kaufman, entonces, no es. Eh, de dónde provenga uno o la situación que tiene uno, lo relevante es lo que influye en la posibilidad de ser visto, de ser detectado. Para Kaufman, entonces, uno no lucha contra la corrupción luchando contra ella. Hay que enfocarse en las debilidades institucionales, en las debilidades del sistema de gobernanza, y en vez de realizar más campañas de anticorrupción, entonces hay que eh, aceptar la necesidad de realizar cambios por parte del gobierno, de la sociedad civil y de los empresarios. Por eso esta alianza también es importante porque reúne los tres sectores. Eh, el economista entonces señala que la corrupción es un fenómeno mundial que cada año supone 2 billones de dólares solamente en corrupción vía sobornos, es decir, el 2% del PIB mundial. Basado en su análisis, el economista mostró que para luchar contra la corrupción hay que alcanzar un buen sistema de gobernanza, incluyendo transparencia, rendición de cuentas, regulaciones efectivas meritocracia e independencia y efectividad del Poder Judicial. Concluye afirmando que la buena gobernanza no es la ausencia de corrupción ni de desafíos. La buena gobernanza se ve en la capacidad de las instituciones y el liderazgo para reaccionar ante los escándalos. No se lucha contra la corrupción luchando contra ella, entonces. Así como no se lucha contra el virus eliminando el virus, sino con las vacunas que generen los anticuerpos y aprendamos a vivir mitigando sus efectos. Ya que si todo lo que nace está sujeto a corromperse, es porque la corrupción es inherente a las personas. Siendo realistas, entonces, la corrupción no dejará de existir, pero bien puede mantenerse controlada. Si el pobre se corrompe porque no tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, el rico se corrompe porque quiere seguir siendo más rico y más poderoso. Pero aun cuando esto siga sucediendo y no pueda marginarse del todo de la sociedad, es un hecho que en aquellos países con mejor calidad de vida, los niveles de corrupción son más bajos porque la brecha de desigualdad es mucho menor que en países donde el estándar de vida es muy inferior y por ende los niveles de corrupción son más altos. El desafío es entonces encontrar la o las vacunas que controlen el virus de la corrupción. La doctora en teoría política Camila Vergara sostiene que uno de los principales retos anticorrupción es que, que tenemos en el mundo es replantear y reconceptualizar el problema, volver a pensarlo, no adherir al lenguaje que se utiliza dentro de los límites, sino marcar la pauta por fuera para poder incidir de otra manera. En otras palabras, tenemos que ponernos creativos y pensar nuevas maneras de entender el fenómeno y de plantear nuevas formas de abordarlo. Pues asegura Vergara, si se siguen reproduciendo las mismas lógicas, como se mide la corrupción, no se podrá salir del problema. Vergara entiende la corrupción como un fenómeno que se explica desde lo político y lo económico, dado que tendría su causa en la desigualdad y la distribución de los recursos, resultando la corrupción un producto de la oligarquía, el gobierno de unos pocos, que existe desde que hay historia, donde el poder está al servicio de unos pocos y las reglas, procedimientos y leyes que la sociedad se autoimpone para gobernarse están al servicio de esos mismos. Pero señala Vergara que no debemos gastar el capital político en, en eliminar la oligarquía. Porque si se elimina, dentro de poco tiempo vuelvan a ser. Lo que debemos hacer es darle un rol y controlarla a través de la creación de nuevas instituciones que remuevan a las antiguas y las hagan necesariamente cambiar para ajustarse a las nuevas reglas, nuevos procedimientos y nuevas leyes. Para esta reconceptualización es necesario entender a la corrupción como una corrupción sistémica y considerar como factores de su medición la desigualdad o el desequilibrio económico. El cómo se generan las normas y cómo se administra justicia. Y tener en cuenta que a la hora de luchar contra la corrupción, la libertad de expresión, el acceso a la información y la transparencia juegan un rol preponderante, pero no es suficiente sin una institucionalidad fuerte que las proteja. Como esta solución que propone Vergara requiere de bastante creatividad, pensamiento crítico y la audacia suficiente para ser capaces de romper con lo establecido, las universidades tienen un rol preponderante. Dada su labor de formación de jóvenes, que son los principales actores de cambio. Ya que por llevar menos tiempo en la estructura, les es más, menos dificultoso criticarla, romper con ella y pretender cambiarla pensando que todo es posible, desprendiéndose de las limitaciones que impone el sistema al cual critican. Es nuestra tarea como universidad formar con sentido social, con creatividad e innovación, con pensamiento crítico y que contribuyan al desarrollo del país y del mundo. Es una importante labor la que está trabajando en materia de integridad académica las universidades. La integridad académica se funda en valores como la honestidad, la veracidad, la confianza, la justicia, el respeto y la responsabilidad. Y su propósito es aportar a la construcción y promover una cultura de integridad para prevenir faltas a la misma en el proceso formativo y reaccionar oportuna y transparentemente ante su ocurrencia porque también comete corrupción el o la docente que cambia una nota a un estudiante, haciendo que un sistema que está basado en la confianza fracase. En este contexto, la Universidad del Paraíso, al sumarse a la Alianza UNCAC Chile, asumió un compromiso para asegurar la participación activa y sistemática de nuestra organización en las diversas iniciativas y actividades impulsadas por la Alianza, de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de fomentar la probidad y prevenir la corrupción en todas sus formas, utilizando para ello la estrategia comunicacional y sus distintos en sus distintos formatos a través de notas informativas, eh, uso de redes sociales, vinculación directa, mediante encuentros como este, abiertos y capacitaciones, procurando una constante coordinación previa entre los miembros de la alianza. De establecer y fomentar prácticas eficaces orientadas a prevenir la corrupción dentro de nuestra organización, tales como la implementación de sistemas de integridad o compliance. Nos comprometimos a planificar mecanismos necesarios para su ejecución e informar a la alianza las iniciativas que se encuentren en ejecución para su difusión, registro y monitoreo permanente. Y a contribuir a la difusión del conocimiento técnico especializado que posee a la universidad con todos los sectores de la sociedad con el objetivo de identificar buenas prácticas replicables en otras organizaciones. Esperamos entonces que esta importante actividad sea del provecho, provecho de todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias Daniela por esa interesante reflexión. Eh, y a continuación quisiera invitar al panel a subir al escenario. Eh, al profesor Rodrigo Gaña, a la Académica Gloria de la Fuente y al Contralor General de la República. Eh, y mientras ellos se incorporan, eh, para proceder con el conversatorio, quisiéramos mostrarles también un breve video de eh, que representa el trabajo que realiza la Alianza Anticorrupción. Así que, por favor. Alianza Anticorrupción, un CAC Chile. 10 años trabajando por la integridad. Establece estándares que los Estados miembros deben cumplir para prevenir y luchar contra la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, es el primer acuerdo multilateral en esta materia y actualmente está suscrita por 164 Estados, entre los cuales se encuentra Chile desde el 2006. Su objetivo es impulsar la implementación y difusión de la UNCAC, junto con diseñar acciones y estrategias para dar cumplimiento de sus principios en Chile, además de fortalecer el combate contra la corrupción y fomentar la transparencia. Entonces, ¿qué es la Alianza Anticorrupción UNCAC? Es un inédito grupo de trabajo creado en mayo de 2012 que reúne a 34 representantes de instituciones públicas, privadas, de la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales. En la actualidad, las instituciones trabajan en cinco grupos. Para comenzar, el grupo número uno, promoción de la integridad. Impulsa el desarrollo de acciones de compliance e integridad organizacional en entidades de los sectores público y privado que permitan fortalecer las medidas de prevención de la corrupción. Grupo número dos, capacitación. Promueve iniciativas de formación y capacitación que fomenten la lucha contra la corrupción y fortalezcan la probidad y la ética en los sectores público y privado. Grupo número 3. Revisión de estándares y buenas prácticas. Identifica las buenas prácticas aplicadas en los sectores públicos y privado que sean un aporte para la prevención de la corrupción y las faltas a la integridad. Grupo número 4. Capítulos pendientes e iniciativas legislativas. Revisar la normativa nacional a efectos de compararla con los estándares establecidos en la UNCAC y verificar las brechas existentes para realizar propuestas de actividades y lograr su pleno funcionamiento. Grupo número 5. Comunicación y difusión. Proyecta la imagen de la Alianza, divulgando su quehacer y las actividades que realiza para fomentar la lucha contra la corrupción a través del sitio web, redes sociales y medios de comunicación. Y ya habiendo visto este video, eh, quisiera comenzar entonces con el conversatorio que nos convoca el día de hoy. Eh, en primer lugar, presentarles a quien es el moderador de esta instancia, el señor Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Eh, y también nos acompaña el día de hoy la señora Gloria de la Fuente. Ella es académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, y es cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en ciencias sociales de la Universidad de Chile, miembro y expresidenta del Congreso Directivo del Consejo para la Transparencia. Ha desarrollado diversas actividades docentes en diversas universidades del país en materias vinculadas a transparencia y calidad de democracia. Y recientemente fue elegida chair del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad, P sobre Integridad Pública, el SPO de la OCDE. Ya a esa biografía también quisiera agregar que fue mi profesora, así que es un gusto tenerla acá. <laughs> Y en segundo lugar, también les presento al profesor Rodrigo Egaña. Él es eh, el, el profesor adjunto de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, economista, especialista en gestión pública, con amplia trayectoria en cargos de alta dirección pública. Fue director, de educación, de, eh, director nacional de educación pública del Gobierno de Chile entre el 2017 y el 2018. Hasta el 2017 fue director de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, del cual había sido consejero desde julio del 2010. Y también agrego su biografía, que también fue mi profesor. Así que es un gusto saludarlo. Y habiendo hecho esa breve introducción, eh, le cedo la moderación ahora al controlador para proceder con el conversatorio. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días o tardes. Gracias por acompañarnos en este, en este seminario. Sobre todo quiero agradecer en primer lugar a nuestros panelistas, a Gloria y a Rodrigo. También quiero agradecer a la presidenta por sus palabras, a la fiscal de la, de la Universidad de Valparaíso y sobre todo a los profesores que nos acompañan y a las estudiantes y los estudiantes que están hoy día aquí presentes en este primer congreso estudiantil. En, materia de anticorrupción, aunque ahora ya me estoy cuestionando la palabra de hablar de anticorrupción. Tal vez deberíamos hablar más de integridad pública, incluso hay que cambiarle a lo mejor el nombre de la alianza después de 10 años. Sería el tercer nombre que tiene porque partió como Alianza Uncac. Bien, yo vamos a hacerlo así, esto es lo que propongo, voy a dar unas pequeñas palabras de contexto. Después vamos a hacer una pregunta en, un, en una plataforma que se llama menti.com, a lo mejor los estudiantes la, la conocen para que puedan participar, y luego yo les voy a hacer unas preguntas a nuestros panelistas y, eh, para que podamos ahí discutir libremente, y después vamos a revisar los resultados de, de Menti. ¿ya? Así es que esa, esa es más o menos la idea de lo que vamos a hacer. En primer lugar, quisiera eh, partir tomándome un poco de las palabras tanto de la presidenta como de la fiscal de la, de la universidad, a propósito de la confianza y de la confianza pública. Y efectivamente, tal como se ha dicho, estamos frente a una situación de crisis de confianza en, en las instituciones. Y nosotros como país, como Estado de Chile, que formamos parte de la OCDE y siempre estamos ahí mirándonos un poquito en la OCDE para ver cómo, cómo andamos. Eh, la verdad que andamos bien mal porque desde el punto de vista de la confianza en el gobierno eh, somos el último de la, de la fila y eso, eso es, bien, es, es bien negativo. Eh, probablemente tiene que, mucho que ver con, con circunstancias puntuales o particulares de nuestro país, pero evidentemente es muy difícil llevar adelante una política pública si no se confía en la política pública que está impulsando ese gobierno. Y luego, como dicen ahora, si uno hace un doble clic... Y mira, también ahora por instituciones, en realidad las instituciones donde más se confía es eh, en las universidades. Instituciones que tampoco han estado exentas de problemas, ¿no? También han tenido problemas de, de faltas a la probidad o crisis en la integridad pública. Eh, de hecho, eh, cada vez que paso por la carretera, por Rengo, me, me, no quiero poner el dedo en la llaga, pero de verdad que me da algo cuando veo ese, ese edificio ahí. Eh, un poco rabia también como Contralor, pensar la, la plata que se perdió. Pero, pero es verdad que tenemos un problema a todas las, todas las instituciones. No, no sabe la Contraloría ahí porque no preguntaron por la Contraloría, por si acaso. Eso nos llama la atención, que nunca preguntan por la Contraloría cuando hacen esta, esta, esta encuesta. Pero lo que llama la atención es que quienes mandan en Chile o quienes deberían mandar, ¿no? Si uno mira ahí, los partidos, el Congreso, son los que están peor evaluados desde el punto de vista de si se tiene confianza o no en ellos. Y también es cierto que cuando eh, uno hace una relación, este es un, un gráfico que es bastante indiciario entre cuánta corrupción se cree que hay y cuánta confianza existe en el gobierno. Eh, hay una, una relación directa entre la desconfianza y los niveles de percepción de corrupción. Este es, un, este es un gráfico que también de la OCDE, este no es el típico eh, gráfico que usa eh, Transparencia Internacional para analizar la, la, los índices de, de corrupción de los países. Este es un gráfico que hace la OCDE y uno ve claramente cómo nosotros no estamos muy bien posicionados como, como país a propósito, de, eh, a propósito de corrupción y confianza. Uno debería preguntarse si esto es importante o no. ¿Por qué es importante que haya confianza y que haya confianza pública? Y en realidad esta es una cuestión, yo obviamente yo soy abogado, no soy ni sociólogo ni antropólogo ni mucho menos, pero yo creo que estoy convencido que es por eso que está ahí, por esa razón que aparece ahí. Y es que para poder avanzar como sociedad necesitamos confiar mutuamente, necesitamos de confianza interpersonal, necesitamos de confianza en las instituciones. Cuando uno está sentado en estos puestos, y tanto Gloria, que fue presidenta para el Consejo para la Transparencia, como Rodrigo, que fue eh, presidente del de Consejo de Alta Dirección Pública, director de Alta Dirección Pública, director de educación, eh, de educación Pública, sabe que cuando uno está en estos puestos toma decisiones de un abanico de posibilidades y normalmente con decisiones que se basan en información incompleta. Uno normalmente no sabe si esa decisión es la mejor para el futuro. El problema está en que si no hay confianza en la decisión que se está tomando, poco, es poco probable que alguien quiera seguir esa decisión. Y ese es el gran problema. Como aparece ahí, para cazar mamuts, había que confiar en el otro, ¿no? Sí, debe ser una cosa muy difícil cazar mamuts. Eh, debe ser una cosa casi imposible. Por algo lo pintaban después en, la, en, la, en las paredes de las cavernas, porque debe haber sido una cosa muy excepcional. Y la única manera de hacerlo era confiando en el resto del clan, de la tribu o de lo que fuera. Y eso nos pasa hoy día, si no ha pasado mucho tiempo desde ese tiempo hasta ahora. Han pasado unos cuantos miles de años nomás, para poder progresar. Y que en la, en la historia de la Tierra, obviamente que no es nada, en la historia de la humanidad un poco más, pero tampoco es mucho tiempo. No hemos cambiado mucho de esa época hasta ahora. Por lo tanto, la única manera de poder avanzar, creo yo, y sigo convencido de eso, es con confianza. ¿Qué hace la Contraloría en todo esto? Uno podría decir, bueno, la Contraloría hace lo que aparece ahí. Esos números que están ahí ayudan a que haya, por ejemplo, un ambiente de control a propósito de lo que estaba diciendo la fiscal. Si hay un poco de control, uno piensa, bueno, si va a aparecer la Contraloría, mejor no lo hago. Si va a aparecer la Contraloría o frente a la, po la pequeña posibilidad de ser sorprendido, mejor no lo hago. Pero la Contraloría es solo la tercera línea de control. En primer lugar tiene que venir el control de los jefes, el control interno y luego viene la Contraloría. Entonces, cuando preguntan... ¿Por qué esto no lo descubrió la Contraloría o por dónde estuvo la Contraloría? Normalmente la pregunta debería ser al revés. Bueno, ¿dónde estuvo el jefe del servicio que tenía que hacer control de su propia gente? ¿Dónde estaba el control interno que tenía que hacer ese control? Y en tercer lugar, ¿dónde estaba la Contraloría? Entonces, esa es una pregunta que a mí me parece muy importante. Estos son los números de la Contraloría, pero en realidad estos números no dicen nada. No dicen mucho, ¿es bueno, es malo? ¿Es un buen uso de los recursos públicos que le corresponden a la Contraloría? Esas son preguntas que uno podría hacer solo si hace una comparativa. Y pongo esto no para, 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 para exponer a la Contraloría, sino que porque normalmente las cuentas públicas, las cuentas públicas que uno escucha a comienzo de cada año, son cuentas públicas que se basan en números. Entonces tuvimos tantas más causas que el año pasado, tuvimos tantas más denuncias que el año pasado, atendimos tantos más llamados que el año pasado, y así sucesivamente. Eso no dice mucho. En el fondo, la transparencia y la rendición de cuentas son importantes porque deberían ser justificadas. Dar razón de por qué se hacen las cosas. Dar razón de por qué se hacen las cosas. Y en la Contraloría, nosotros tenemos un lema que es por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Ese, ese lema lo tenemos desde el inicio. Entonces, frente a la pregunta de cuál va a ser la respuesta de la Contraloría dentro de la legalidad, por cierto, siempre va a ser una respuesta que trate de favorecer el cuidado y buen uso de los recursos públicos, porque es para eso para lo que está la Contraloría, para cuidar la plata pública. Y créanme que es súper difícil y no nos va muy bien siempre, no en todos los casos nos va bien y muchas veces también nos va mal. Por eso también hacemos otras cosas que también le dan sentido a la actuación de la Contraloría. Por ejemplo, lo que aparece ahí, la estrategia anticorrupción que elaboró la Contraloría de manera participativa, en ese sentido la pandemia fue... Un, una oportunidad para la contraloría para poder llevar adelante esa estrategia elaborarla y donde hay 25 propuestas de distintas medidas en distintos órdenes que tienden a que efectivamente tengamos esos podríamos decir anticuerpos que afecten a o que impidan que se produzca ese fenómeno de corrupción y uno piensa bueno pero estas cosas a veces son simplemente escritos documentos que quedan ahí guardados bueno afortunadamente hay muchas de estas medidas que dependen de la propia Contraloría, otras que dependen de algún nivel de influencia que pueda tener la Contraloría. Por ejemplo, en materia de compras públicas, el proyecto de ley que modifica la ley de compras públicas, en buena parte, en la parte de integridad, recoge las propuestas que la ciudadanía había hecho en materia de, en materia de eh, compras públicas. Otro elemento que a lo mejor a los estudiantes, y esto es un pequeño... Eh, Dato que les doy, sobre todo a quienes están estudiando y que les interesan los temas más informáticos. La Contraloría es una institución basada en datos y que se impulsa todas sus decisiones en datos. Por lo tanto, si antes, por ejemplo, cuando se hacía una auditoría, se tomaba una muestra, hoy día con el uso de datos, esa muestra en realidad es el universo de los datos y podemos revisar todo. Evidentemente eso supone que exista una base de datos que poder utilizar, ¿no? Pero por eso les digo a las estudiantes y a los estudiantes que se metan en esos temas, que trabajen con datos, que tomen esos cursos y si no se los ofrece, que los busquen en otro lado porque existen en todas partes. Existen esos cursos, existe eso y eso es lo que hace la Contraloría hoy día, trabaja con datos. Todo, todas las declaraciones de intereses y patrimonio, las más de 150.000 que recibimos al año, se cruzan con datos. Y no tenemos decenas de hallazgos, no tenemos cientos de hallazgos, tenemos miles de hallazgos. Lo que pasa es que ustedes no lo saben, porque no se trata de estar exponiendo a cada rato. ¿no? Desde gente que no declaró a todos sus hijos, por lo tanto no sabía, y ahí obviamente se genera un pequeño problema, a personas que extrañamente se le olvidó declarar alguna parte de su patrimonio o una participación en una sociedad, y así sucesivamente. Entonces, eso significa trabajar con datos, y eso es muy importante que ustedes, estudiantes, lo sepan. Y también con información. La Contraloría es una fuente de información objetiva. O por, lo, por lo menos eso es lo que nosotros queremos para poder entregar datos, información que sirva para tomar decisiones. Hasta ahora, esta área de la Contraloría era un poquito escondida, un poco poco conocida, pero la Contraloría entrega información útil para la toma de decisiones. Este año, perdón, este fin de semana, si ustedes se fijaron, a lo mejor en un diario aparece la información que ha generado la Contraloría a propósito de vacunas. ¿Cuánto costaron las vacunas? ¿Cuánto le cuesta a cada uno? Y a cada una esas vacunas. ¿Cuánto costaba? ¿Qué tipo de vacunas? Y así sucesivamente. Esa, esa plata no cae de los árboles. Esa es plata de ustedes. Y, perdón que me estoy extendiendo mucho. El problema de estos cargos es que uno se empieza a como enamorar de su voz y empieza a pensar que está bien lo que, que está diciendo. Que está todo interesado en lo que está diciendo. No necesariamente es así. Miren, por ejemplo, una cosa que ya me está sacando de quicio hace rato es. Uno va a un restaurante y le dice, solo transferencia o pago efectivo. ¿Por qué es eso? ¿Se han fijado? El otro día fue a Valparaíso los porteños. Solo transferencia o pago efectivo. ¿Por qué? Porque si paga con tarjeta es boleta automática. En cambio, si hace transferencia o es pago efectivo, no hay boleta. O sea, le están robando el 20% en cada compra. Entonces, pues dicen, es que no hay furgones para la policía, la salud primaria es mala, los hoyos de las calles, las luces, etcétera, etcétera. Ese 20% es plata pública que no solo nos paga el sueldo, sino que también hace que el Estado funcione. Entonces, esas son cosas que uno también tiene que tener en cuenta cuando, cuando está siendo ciudadano o cuando es un estudiante que uno dice, ah, pero lo que yo hago no tiene ninguna influencia. Tiene mucha influencia. Pero lo que más influencia tiene es esto. Son las alianzas. La única manera de combatir la corrupción, la única manera de prevenir la corrupción es en, un, en el marco de una alianza. Porque la corrupción no es solo pública, la corrupción necesita de un privado que esté dispuesto a sobornar, que esté dispuesto a hacer tráfico de influencia, y un público que esté dispuesto a aceptarlo. La única manera de luchar contra la corrupción es que estemos todos, los que estamos convencidos de que es algo importante, estemos todos convencidos de que hay que luchar en contra de ese flagelo. Porque al final, tal como se dijo antes, lo que se termina afectando es la democracia. Y a lo mejor, como todos ustedes aquí son muy jóvenes, no saben, pero aquí hemos tenido periodos donde no hubo democracia donde no era tan evidente ejercer nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces, claro, uno lo da por hecho. La democracia es el único sistema donde podemos desarrollarnos como personas en toda nuestra potencialidad, con todos los defectos que pueda tener. Y la corrupción socava a la democracia. Bien, suficiente por ahora de Contralor. Vamos ahora a las preguntas de Menti, ya para que ustedes puedan participar. Gracias. Buenas fotos, ¿no? <laughs> ya. Vamos a ir a, a unas preguntas de, de, de Menti para que puedan, a ver si la, la podemos eh, proyectar. Ahí nos van a hacer el, el cambio de, de switch. Ahí viene. Ya, entonces la idea es ingresar a menti.com. Van a, eh, van a introducir ese código o pueden escanear también ese QR, cualquiera de las dos opciones sirve. Eh, y allí les va a aparecer una pregunta, que es, ¿cuál de estas acciones puede ser considerada corrupción? ¿Ya? Entonces, se invita a todas y todos para que participen, que ingresen en ese... En esa plataforma y luego más adelante, obviamente, también las personas que están viendo de manera remota esta actividad pueden participar, obviamente. Eh, y vamos a, a, a mostrar los resultados en un ratito más y los vamos a discutir con los eh, con la panelista y el panelista. Bien, entonces, bien, no sé qué opción te da, pero <laughs> la más, claro. Bien. Vamos a partir con una pregunta para nuestros dos panelistas, que pueden explayarse evidentemente lo, lo, lo que quieran, eh, que se refiere al rol de las universidades en la promoción de la integridad y en la lucha contra la corrupción. ¿Qué rol debería cumplir la educación superior? ¿Qué rol cumplen las universidades en, en esto en que estamos acá, en la integridad pública? No sé si Gloria, tú querrías partir. Gracias. Así. Bueno, primero, muy buenas tardes. Muchas gracias, Contralor. Muchas gracias a la presidenta a Uncac, a la fiscal representante de la Universidad de Valparaíso, a todos los quienes participan en esta actividad, los representantes de PNUD, a mis colegas acá, veo a Cristian Priscoff, además el, el director de, de administración pública de, de mi universidad, y a todos los estudiantes, la verdad es que lo decía el Contralor, y yo creo que no es, no es un lugar común ni, ni un ni tratar de quedar muy bien con ustedes, pero la verdad es que a uno le da harta esperanza cuando uno ve gente joven comprometida eh, con estos temas. Y no se trata solamente de salir y sacar un ramo, que estos sean en el fondo temas que sean de interés eh, por la sola formación que ustedes adquieran o que sean parte de los temas o los cursos que pueden tener eventualmente las mallas. Yo estoy convencida, a mí me toca hacer. Hace muchos años ya una clase sobre transparencia y anticorrupción en, en un magíster en, en la católica. Eh, y la verdad es que siempre le digo a mis alumnos, ¿no? estos temas, yo que me he dedicado a los temas de transparencia, son temas que en general también colonizados por el mundo del derecho y bien poco trabajados por el mundo de las ciencias sociales en general. Y yo creo que hay que entender en su plenitud, lo que significa la corrupción, se ha dicho acá, eh, en términos de, eh, del socavamiento, no solamente de la confianza en las instituciones, América Latina y nuestro país tienen un problema de confianza en las instituciones grave. Sino que también porque socava eh, los elementos básicos de la relación de la comunidad y, por lo tanto, nuestra democracia. ¿no? Entonces, siempre parto con, con esto con los alumnos para pa hacerles entender que, en el fondo, no se trata solamente de una discusión que tiene que ver con normas, Chile avanzado o arte en materia de normas, sino que con finalmente cuidar nuestra democracia y por lo tanto cuidar nuestras instituciones. Así que qué bueno, qué bueno verlo acá. Y respecto al rol de la universidad es justamente en, lo misma, en la misma línea. Eh, yo creo que en general hemos abandonado la discusión eh, de los temas vinculados a la corrupción, a la integridad pública, a las democracias en nuestros planes de estudio. Existen, por cierto. Eh, pero yo creo que eso es parte importante de la formación básica de todo estudiante en general. La discusión sobre la integridad... Eh, sobre la corrupción a gran escala, como hemos visto probablemente en Chile en los últimos años, pero también a escala pequeña tiene que ver con la discusión finalmente sobre la ética. Eh, y cito algo de la, de la OCDE en este, en este cuadro, ¿no? y, y que me parece por lo tanto que deberíamos considerar en la formación de las universidades. La integridad tiene que ver no solamente, como decía, con normas, con leyes, con, con reglamentos que puedan existir de comportamiento en la universidad. ¿No? Con normas en el fondo, por ejemplo, que eviten eh, la copia ¿no? o que eviten en el fondo el plagio, eventualmente, sino que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones que están en la cultura de las personas, con el comportamiento de las personas. Si nosotros tenemos comportamientos no íntegros, corruptos, que en el fondo pueden estar dentro de un marco de sanciones o no, finalmente perjudicamos no solamente a nuestro entorno inmediato, sino que la vida en comunidad y en consecuencia socavamos las instituciones y la democracia. Y en ese sentido creo que el rote de las universidades es fundamental, no solamente porque en el fondo debieran considerarse los planes de estudio, cuestiones tales como esta, el ámbito de la corrupción, el ámbito de la transparencia, el ámbito de la integridad, debiera ser parte de los programas, por ejemplo, como decía, de las ciencias sociales, sino que también... Y principalmente porque creo que la discusión sobre la integridad en la pública, la, la vida en comunidad, la transparencia, el combate a la corrupción, son parte importante de nuestra convivencia como comunidad. Y por lo tanto creo que la dimensión ética, la dimensión de la probidad, debiera estar considerada en los planes de estudio y por lo tanto en, en las universidades en general. Igor, esta primera vuelta. Bueno, muy buenas tardes, Contralor, un agrado nuevamente estar en su casa. Hace tiempo que no estaba por acá. Pero usted la dirige, usted la dirige. Eh, también mi saludo a la presidenta de la Alianza, a la fiscal de la universidad y a todos los colegas, amigos, ex estudiantes y estudiantes que uno ve por aquí. Eh, qué bueno estar en esta, en esta ocasión y también a mi colega panelista que no hemos encontrado en tantas vueltas anteriores. Eh, a ver, para, para no repetirme, a mí me parece que, que algo que en la universidad eh, debiéramos de hacer es no reducir la formación en ética pública solo a la gente que estudia administración pública o derecho. Porque me da la impresión que si alguien va a la facultad de ingeniería, de agronomía, de medicina y habla de ética pública, lo van a encontrar un ser extraño. O sea, eh, eh, bueno, con Cristian éramos, somos, éramos profesores de un curso que hacíamos en, en la Escuela de, de Gobierno de la Universidad de Chile, Dirección y Ética Pública. Eh, pero en la universidad veíamos en la escuela que no había, un, no había una, una línea, una formación, pero tampoco un curso de formación general. O sea, uno debería pensar que las universidades deberíamos tener de que todo aquel que pasa y que, que, que obtiene una certificación profesional de una universidad eh, sale competente en ciertos principios éticos para funcionar en la sociedad. O sea, porque este no es un problema en el sector público. Eh, claro, el Contralor decía eh, que era transferencia o, o efectivo. Eh, yo le diría a la. Presidente de la Alianza que es de la Cámara de Comercio cuando uno va a un supermercado y le preguntan boleto factura. Eh, eh, Ese debe ser un compromiso de todos los supermercados que nunca más hagan esa pregunta. O en las estaciones de servicio, boleto factura, ¿ya? ¿Sí? Cuando uno echa encina. Claro, son, eh, es, está como en la, en la lógica que si uno puede poner alguna facturita, ¿va a poder hacer algún alguna cosita ahí con el con el, con el 20% del o el 19 cuánto 19 debe ser el 20 o el 21 eh, no es un poquito más pero a mí me parece esa cuestión de la, de la formación ética general debería ser una, una campaña y quizás un compromiso que se pudiera tomar no es tan difícil tenemos en la universidad los cursos de formación general que a veces son sobre cosas eh, que, que se pueden estudiar en cualquier parte yo creo que en segundo lugar uno debiera de promover más también y valorar todas estas eh, formaciones de posgrado que son más en profundidad en temas de ética, de medidas, de práctica, etcétera. Porque hay, hay poco. ¿ya? Eh, ahora, eh, por ejemplo, en la Subdere tiene este gran programa de la academia que forma gente en los municipios. Ahí hay un curso bien importante, un curso que yo entiendo que el, nosotros en la facultad lo, lo damos, lo hemos dado dos veces ya, eh, en, por año, eh, participan 150 funcionarios municipales, eh, pero ¿cuántos son los funcionarios municipales que debieran de conocer esa, esa formación básica? Entonces, yo creo que allá hay un tema que uno podría, eh, eh, es como un, un tema de tarea, ¿sí? que la Alianza plantee en conjunto con las universidades de que todos los estudiantes pasen por formación ética. Me quedo con esa propuesta. Sí, yo yo lo, lo recojo, yo creo que deberíamos tomar nota, estoy mirando ahí a mis colegas de la CGR para que sea una propuesta efectivamente de la, de la alianza. Bueno, le damos un aplauso también a... Gracias, Rodrigo. Pero yo quiero hacerte una pregunta sobre lo mismo, mira, porque tú, por ejemplo, y a propósito de lo que conversamos en el café, esto está fuera del libreto por si acaso, así que si no quieres responder, no importa. Tú estás a cargo ahora de... No, no retuve bien el nombre, pero digamos de. Mesas, del, mesas ejecutivas para la productividad. Exactamente, mesas ejecutivas para la productividad. Entonces, si uno mira tu récord profesional, uno diría: mira, es una persona que efectivamente y sin ningún problema puede dirigir esas mesas. Pero a mí lo que me ha pasado en el Estado es ver cómo, cómo muchas personas llegan a cargos, desgraciadamente por. Y no estoy hablando de cargos de elección popular porque esos van por otro lado, van por el lado de, de la elección que hace la, la ciudadanía. Estoy pensando en cargos más bien de designación, donde cada vez se ve más que personas que no tienen ese récord, o, o parecido, si nadie tiene que tener claramente esa experiencia, pero, pero un poquito de experiencia, llegan a cargos que, para la toma de decisiones. ¿No debería ser también eso un elemento a considerarse? No sé cómo lo ves tú, porque... O sea, yo lo digo personalmente, a mí, por ejemplo, no se me hubiese ocurrido ser Contralor si, por ejemplo, no hubiese tenido una pasada por el Ministerio de Defensa. Donde fue muy intensa, con, con mucho estrés, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, a lo mejor sí, sí me la puedo. Y, y al comienzo, de verdad que se me hizo súper difícil y me tiré harto las patas también. O sea, es verdad, creo que ahora menos. Espero que mis funcionarios estén de acuerdo con eso. <laughs> Entonces, no sé cómo lo ves tú eso, porque también no sería esa, esa como una especie como de autocrítica, porque a veces dicen, no, es que es muy seguro de sí mismo, pero no tiene las competencias. Eh, a ver, un, una palabra, las mesas ejecutivas para la productividad es una iniciativa del Ministerio de Economía y de la Corfo, eh, con el apoyo del BID, del Banco Interamericano, eh, que trae a Chile una el BID la llama una tecnología de gestión pública preocupada de un tema, que es cómo se aumenta la productividad en el sector productivo mediante la supresión de trabas. De cualquier tipo que impidan el fluir normal de los procesos productivos. Bueno, y ahí se partió, hemos partido con cuatro mesas que son turismo, alimento, construcción e industria creativa cultural. Eh, llevamos cuatro meses funcionando. Esta es una asociación público-privada porque quienes generan las trabas son el mundo privado que está en la producción y en el sector público. Bueno, nuestro trabajo con un par de colegas más es tratar de buscar las soluciones articulando eh, eso, eh, esa relación. Y vamos a invitar a la Cámara de Comercio de todas maneras, porque va a pasar a las cuatro meses. Ahora, eh, es cierto que, que para esa función eh, el gobierno buscaron gente que conocía mucho del gobierno, de la gestión porque esto hay que conocerlo, o sea, hay que saber de que, eh, cuál es la distinción entre un decreto y una resolución, que, que, que no toda la gente la sabe. Ahora cuando eh, nos metimos más en la preparación de la, de la constitución, eh, yo creo que es, algo se aprendió de separar los conceptos Estado, Nación, Gobierno, Pueblo, etcétera, Pero si antes uno hacía esa pregunta en el sector público. Eh, ¿Quién, ¿Quién sabía responder esas cosas? Casi nadie. Entonces, la pregunta que el Contralor hace yo creo que es muy relevante. Eh, yo creo que el sistema de alta dirección pública ha intentado hacer algo, avanzar en esa línea. Eh, y yo sé que el director actual está planteando una, una discusión sobre qué significa el mérito. Eh, ¿Es el mérito suficiente para probar idoneidad para el cargo? Y yo creo que él tiene un punto en que dice, mire, aquí hay que revisar ese tema. Porque el mérito como. ¿quién, ¿Y, y quiénes ¿quién tienen mayor posibilidad de, de adquirir mérito en la sociedad? Bueno, aquellos que pueden ir a buenos establecimientos eh, educacionales, a buenas universidades, eh, que tienen un entorno familiar tranquilo, de, de buen vivir, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y ahí no aparece la desigualdad y la la brutal diferencia que hay en la, en la sociedad entonces el, yo creo que para desempeñar cargos públicos es fundamental tener eh, competencia idoneidad y creo que los temas éticos deberán de ser mucho más importantes yo tuve ocho años en el consejo de alta dirección pública y ahí ciertamente el tema ético jugaba un rol yo me acuerdo una vez una persona cualquiera que aparecía para un cargo súper eh, completo, o sea, tenía puro, puro siete en todo, pero tenía un DICOM no aclarado por 35 millones de pesos. Eh, y en la conversa eh, no apareció eso. Y yo se lo pregunté y la persona se molestó porque se lo preguntaba. Ahora esto es, eran, todas, todas son cosas confidenciales, etcétera, pero era necesario hacerlo porque si lo proponíamos que se nombrara, yo habría quedado con la duda, ¿por qué tenía eso no resuelto? Tenía a lo mejor explicaciones, yo no digo que eso no lo vamos a tener, todos podemos caer en eso, si eso es natural, pero, pero es parte de, ese, de esa declaración de, de patrimonio que uno tiene que hacer todos los marzos. Por lo menos yo todavía por el cargo que tengo en la universidad, la renuevo todos los marchos, que me parece fundamental. Eh, entonces, ahí hay un tema eh, que hay que encarle más el diente. Eh, pero eso requiere eh, que el liderazgo político lo tome. Claro. Eh, si no, sí. aquí la Alianza, yo colaboré con todos ustedes la Alianza que cuando sí. estaba en el servicio civil hicimos muchas cosas. Eh, pero si no hay interés del liderazgo político en esto. Claro. Gracias. Vamos a mirar ahora los resultados de Menti, si les parece. Y ahí voy a pedirle también a, a Gloria primero y después a Rodrigo que podamos comentarlos. ¿Se acuerdan de la pregunta cuál de estas acciones puede ser considerada corrupción? Y ahí están los resultados. Ya. Mal uso de información privilegiada con un 37% si no me equivoco, ¿Sí? distracción de caudales públicos 43 y negar inf arbitrariamente información pública a usuarios de la institución un 19. Bien, si se fijan, yo brevísimo comentario, no están puestos los típicos ejemplos, ¿no? La coima o el soborno no es el, el ejemplo que está puesto acá, están puestos ejemplos un poco más más sofisticados, podríamos decir. No sé si Gloria, ¿te gustaría hacer algún comentario? Sí, a, a propósito de lo, de lo que se decía antes, eh, a ver, pero parto con esto primero. Yo creo que es evidente que cuando vemos la corrupción, y esto es una reflexión que quisiera hacer a propósito de lo que, lo que decíamos sobre la ética pública, sobre la formación, sobre la integridad, cuando vemos la corrupción vemos cuestiones a nivel macro. ¿no? Este tipo de cosas, el mal uso de información privilegiada que hemos visto en los últimos años, casos en el Fondo Social, este tipo de cosas, distracción de caudales públicos, ¿para qué decir? Un caso típico además de corrupción en distintos ámbitos, y negar arbitrariamente información pública a usuarios de las instituciones, cuando se trata de un derecho fundamental, por eso existe la norma de acceso a la información pública, evidentemente estamos frente a actos de, de corrupción, ¿no? Eh, y podríamos agregar a la lista un montón de cosas, en el mundo privado, cuando existe colusión cuando alguien no paga impuestos, cuando elude impuestos, no solamente cuando evade que es un delito, sino que además cuando elude impuestos, etc. Pero quiero poner el acento en otra cosa a propósito que la audiencia hoy en día es un grupo de, de, de estudiantes en su mayoría. Yo creo que tenemos que poner ojo a los macro comportamientos corruptos, que la norma en el fondo tiene que perfeccionarse cada vez más, tiene que haber alianzas como UNCAC que ayudan en el fondo a levantar ahí alertas donde es, donde es posible hacerlo, donde hay grupos de trabajo, donde hay un compromiso de funcionarios públicos, pero también del mundo privado, de la sociedad civil, de la academia, para buscar nuevas formas en aquello que se va sofisticando permanentemente, que es la corrupción. Pero también tenemos que poner eh, ojo a los comportamientos que son más... Micro microcorrupto, si ustedes quieren. Una sociedad que avanza hacia la integridad y hacia la ética pública es una sociedad que busca, eh, como muy bien decía la fiscal de la Universidad de Valparaíso, no solamente que en el fondo tengamos muchos ojos. Eh, disponibles muchas normas disponibles sino que también requiere que tengamos una convicción respecto a cómo avanzamos hacia una cultura de la transparencia y en el fondo y de la integridad pública y por lo tanto cuidémonos con nuestro comportamiento para no socavar eh, el, en el fondo la, eh, nuestra vida en comunidad y esto es importante por lo siguiente porque ahí donde uno inventa una excusa para faltar una prueba ahí donde uno copia ahí donde uno en el fondo Plagia un documento o parte de un documento también está cometiendo una falta en torno a esa comunidad, tal vez no con efectos tan graves o tan nocivos como lo que provocan este tipo de cosas. ¿no? Y o comportamientos macro corruptos, diríamos que finalmente generan un flagelo importante para las instituciones, eh, desmejora la vida de muchas personas. Es muy cierto que la corrupción finalmente termina generando desigualdad sobre quienes menos tienen, porque son quienes más recurren, por ejemplo, a las instituciones de, del Estado. Pero también es cierto que si nosotros comprometemos somos laxos respecto a comportamientos microcorruptos, estamos en el fondo incurriendo también en aquello que genera daño a la comunidad. Entonces también ojo con eso, ¿no? El latino barómetro por ahí tiene una pregunta que es interesante respecto a este tipo de cosas: ¿Cuál laxos no son las sociedades respecto a determinados comportamientos? ¿Cuánta tolerancia tienen asumiendo que evidentemente la corrupción es parte del mapa de las sociedades? ¿no? Pero creo que tenemos que poner ojo y acento para en el fondo, construir una cultura de la integridad, no solamente en aquellos casos donde en nuestro país, por ejemplo, hemos avanzado de manera importante en legislación de distinto tipo en materia de lobby, probía, transparencia, etcétera. Las personas lo reconocen en las encuestas, sino que también en aquellos comportamientos que dañan nuestra vida en comunidad. Y yo creo que ahí hay una cosa importante que hacer. A ver, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo dicho pero yo apuntaría también, fíjate, a, a ciertos comportamientos más cotidianos. Yo tengo una pelea permanente con mi señora cuando voy manejando en auto y alguien dobla en una parte donde dice no virar izquierda, yo le toco la oficina eh, y me dice qué anda y ahí de, de, de controlador social, sí le digo, porque creo de que si uno dobla donde donde no se puede doblar izquierda y dobla izquierda está eh, significa que está disponible para hacer muchas otras cosas que pueden ser mucho más graves. Eh, y yo creo que ahí nos falta eh, una, eh, a ver, una conciencia más clara de que el vivir en sociedad y lo colectivo requiere obligaciones para, para los otros, que no podemos vivir como queramos. Por eso tenemos una sociedad. O sea, por eso la discusión en la Constitución era tan importante. Porque nos va a definir las reglas básicas de cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a entender. Pero si no respetamos las reglas del tránsito, ¿qué es lo que vamos a tener? Un caos. Y es lo mismo si no respetamos las reglas tributarias. Tenemos un caos de otro tipo, que se expresa de otra manera. Y, y así el, en la pequeña no, eh, el pequeño no cumplimiento que tenemos en la vida cotidiana, yo creo que esa es otra cuestión de que eh, eh, al, eh, lo, se debiera trabajar mucho más, porque yo tengo la impresión de que la explicación, y uno lo ve muchas veces en estos matinales de la edición que entrevista gente, bueno, pero es que es que si yo puedo robarme una cosita o no pagar impuestos, eh, yo soy tan pobre, yo tengo tantas necesidades, eh, el, el Estado a mí no me llega. O sea, hay una explicación, y por lo tanto yo creo que estamos frente a un problema mucho más cultural. Eh, de sociedad eh, que la tendencia es a, a violar las normas, a, a, a no cumplir las reglas y esa es una cuestión esencialmente ética que es muy eh, grave. Eh, si, no, si no hay yo creo que esta alianza eh, puede tener un importante rol pero que hay que jugarlo con otros, con los medios de comunicación, con, eh, o sea ¿cómo esto lo cómo de esto hacemos una tarea más colectiva y no solo una cosa de unos cierto especialistas o de las escuelas de gobierno de las universidades. Yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿eh? Claro, estamos en la Contraloría y obviamente que es más apegado a las reglas que, que es lo que buscamos también acá. Pero eh, claro, se empieza a generar como una especie de ambiente de, como de tolerancia a esas pequeñas cosas que después se transforma en tolerancia a grandes cosas. Bueno, acá tenemos en la, en la contraloría cientos de ejemplos de cosas así, pero una voy a poner dos que me, me llamaron mucho la atención cuando llegué acá. Pero no de la contraloría, sino que de nuestros colegas de otras partes. Hicimos un evento en la contraloría, con, invitamos a contralores de la región. La mitad llegó con su señora. Una cosa rarísima, ¿no? O sea, no se me hubiese ocurrido ir un viaje de trabajo para algunas reuniones ir con con la señora, ¿no? Es como raro eso. Y en otra en una Contraloría también de un país hermano, que no voy a decir cuál es, lo que da al otro lado de los Andes. El, el jefe de gabinete era hijo del Contralor. Pero, pero aquí voy más allá del hecho anecdótico, lo que me llama la atención es que para todo el mundo era absolutamente normal que fuera el hijo del Contralor, fuera el, el, el jefe de gabinete. Entonces, ese es el problema cuando nos empezamos a saltar las normas, ¿no? Es que todos miran acá a la izquierda, al final es eso. Todos vienen acá a la izquierda, no importa, todos se saltan el IVA, todos piden facturé así, y ahí uno empieza a socavar la, la, los fundamentos, en realidad, suena como grande, ¿no? Empieza a socavar los fundamentos de la sociedad, pero en realidad es así. Y ustedes, estudiantes y estudiantes, no sé si se es dice estudiantes, ya estoy, me pierdo un poco el lenguaje inclusivo, pero es, ustedes que están acá son estudiantes universitarios. O sea, si ustedes no lo hacen, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para el resto que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad? Que sigue siendo. Una elite, la que va a la universidad. Es así. ¿Mm? Entonces usted dice, no, es que yo no soy de la elite. Mentira, son todos de la elite, porque están en la universidad. Entonces no pueden venir con ese discurso pseudo-bajista. ¿Mm? Son todos de la elite, porque tuvieron la oportunidad y todos van a ser del 5% más rico cuando empiecen a trabajar. O a lo mejor incluso menos, un porcentaje más chico. Entonces, eso es lo que quiero transmitirles, que también eso vale para ustedes. Uno piensa que no tiene mucho que ver con uno y tiene todo que ver con uno. Ahí ya me puse medio moralista sí, con el discurso, pero no sé si quieres decir algo más, Gloria. Parece que sí. Claro. Sí. No estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Contralor, y, y yo creo que por eso es importante lo que, a lo que volvíamos al, al principio de la, de la conversación. El rol de las universidades me parece que es clave en esto, ¿no? eh, en términos de formación, en términos de generar este tipo de conversación, en términos de los planes de formación más específicos, pero también como, como formación de base. Hay universidades que han ido tratando de meter este tipo de contenido más reflexivo, probablemente sobre, sobre este tipo de cuestiones. Yo creo que es una deuda pendiente sin duda. Pero además la universidad, y esto ya no solamente en términos de formación, ¿eh? la universidad en su vínculo con la sociedad, yo creo que el esfuerzo que están haciendo las universidades que están en el marco de UNCAC colaborando es muy importante porque en el fondo permite también generar esa conversación que es necesaria y que a veces es tan esquiva. La universidad pareciera que está lejos de los problemas públicos en general o los problemas de la sociedad. Yo creo que una tarea fundamental es volver a los problemas de la sociedad y entender que me acuerdo de un politólogo famoso, Giovanni Sartori, que hablaba de la ciencia política, decía por ahí por los 90 como el gigante con pies de barro. Es decir, que se generaba, a, se dedicaba a generar como conocimiento, pero un conocimiento que en la práctica servía de poco para las discusiones de la sociedad. Yo creo que hay una responsabilidad de las universidades también. Particularmente en un país que tiene desafíos como el que tiene el nuestro, de vincularse con los temas públicos, de vincularse con los temas de la sociedad y sobre esa base también generar reflexión. Tarea de ustedes, pero también tarea de la mirada y de las propias universidades sobre esto. Bien, muchas gracias Gloria. Estoy totalmente de acuerdo con eso también. Tenemos la siguiente pregunta: ¿Cuál de estos factores aumenta el riesgo de corrupción? Para que lo vayan escaneando o copiando el código y Mientras tanto vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas para nuestros panelistas. Tengo varias preguntas, pero vamos a tener que, que acotar por el tiempo. A ver, Gloria, ¿qué se puede hacer para tener instituciones que rindan mejores cuentas, que sean más transparentes y que tengan mejor rendición de cuentas? ¿Qué, qué, qué cosas? Más allá, bueno, está lo normativo, por cierto, pero tal vez del punto de vista ya un poco más institucional. ¿qué, qué, cómo lo ves tú? Por lo pronto, creo que nosotros en Chile hemos avanzado en materia de instituciones de rendición de cuentas. Traía por ahí unos datos, no los voy a mostrar ahora, pero efectivamente las personas reconocen que respecto a hace 10 años atrás, hoy día en Chile tenemos mucho más y mejores condiciones para, en el fondo, combatir la corrupción o descubrir actos de corrupción. El problema es que las personas en general no saben dónde denunciar y eso es un, es un dilema, digamos, ¿no? O no tienen la protección al denunciante de vida que les garantizará las garantías para poder enfrentar esta situación. Eso desde ese punto de vista creo que es importante, pero hemos avanzado. Ahora yo creo que de todas maneras, como la corrupción en particular empieza a sofisticarse en las maneras en que funciona, lo que hemos visto en los últimos años, yo creo que también hay que tener cierta flexibilidad para que estas instituciones puedan efectivamente ir modificando su tarea en el tiempo. Lo digo desde mi propia experiencia en el Consejo para la Transparencia. Nosotros tenemos una institución, el Consejo se crea el año 2008, el año 2008 era una realidad totalmente distinta a la que tenemos ahora, eh, se crea un mecanismo que en el fondo establece o reconoce el acceso a la información pública, que en la práctica establece un mecanismo de accountability eh, respecto a las instituciones en general, que para el tiempo era sofisticado, no, no había, los municipios no tenían páginas web en general, entonces hubo que hacer todo un trabajo para que los municipios tuvieran páginas web y por lo tanto cumplieran con las disposiciones de transparencia activa y hubo que generar a los años después un sistema para garantizar una plataforma que hoy en día es el portal de transparencia para el derecho a acceso, pero la tecnología en 13 años ha avanzado muchísimo. Por lo tanto, uno supone que un cambio legislativo, y a veces la norma va más atrás de los cambios propios de la tecnología y la sociedad, uno supone que un cambio normativo o un cambio en la institucionalidad debiera sofisticar la manera en que se pone a disposición la información. La OEA acaba de sacar su ley modelo en materia de transparencia, transparencia 2.0. Que en el fondo establece estos mecanismos de transferencia proactiva, es decir, la verdad yo como ciudadano me importa saber algunas cosas en materia de educación, pero no me importa saber otras cosas en materia de salud. Lo que hace la norma hoy día es establecer igualdad de condiciones y todo lo que se publica es igual. Pero además otra cosa esto, el control no lo he escuchado 150 mil veces decirlo, pero yo creo que además, y nunca hace un poco eso, es establecer un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. ¿no? Eso mejora las formas de accountability y rendición de cuentas, y ahí donde se comete un delito, en el fondo, se sancione. Creo que, creo que en Chile nosotros tenemos todavía déficit en ese ecosistema. Eh, todavía al descubrir situaciones de corrupción no siempre las penas y las sanciones son acorde al daño infligido socialmente a la confianza en las instituciones como se socava las instituciones democráticas eh, y yo creo que ahí tenemos todavía una, una tarea por por delante que hacer ya, y sobre lo mismo porque ese ecosistema para graficar las instituciones que tienen que ver uno a veces ve que vamos a suponer un caso hipotético pero que ha ocurrido una persona pide por acceso a la información, cierta información que es pública. La obtiene o no, puede recurrir al Consejo. Se obtiene la información. Con eso hace una denuncia ante la Contraloría. La Contraloría hace una auditoría, una investigación especial, que llega allá, efectivamente. O de oficio, el Consejo muchas veces le manda ah, bueno, información a la Contraloría. Bueno, muchas veces, exactamente. La Contraloría hace su auditoría, hace su sumario, propone sanciones, porque la Contraloría no puede sancionar directamente. Pero luego al final de la línea, es que o la sanción no se aplica. O luego los tribunales, y ahí uno ve, cuando uno dice delitos de cuello y corbata, no son solo los del sector privado, son también los del sector público. Que uno muy pocas veces ve sancionado al funcionario que, que está eh, involucrado en algún hecho eh, que afecta a la integridad pública. No, no, ¿No habría que hacer una modificación ahí también? Sí, yo creo que por lo pronto es una cosa que nosotros hemos aprendido también en el Consejo, ¿eh? es abreviar los procedimientos cuando uno inicia, por ejemplo, una investigación por incumplimiento de normas de acceso a la información. Es decir, los procedimientos muchas veces duraban años en términos de aplicar un sumario, por ejemplo, uh -huh. por incumplimiento a la ley y entonces, finalmente, ese funcionario, cuando uno iba a aplicar sanción, ya claro, no, claro. no existía en esa institución claro. siquiera. Creo que hay cosas que hacer en términos de procedimiento. Yo creo que hay cosas que hacer en términos de facilitar, en el caso del acceso a la información, el acceso a la información, pero hay otros actores. Yo creo que en el marco de ese ecosistema, cuando digo ecosistema, para explicarme bien, no solamente me refiero a instituciones o a normas públicas me refiero al rol que tiene también la sociedad civil, que tiene la academia, que tiene el poder judicial, que tiene el ministerio claro, público, claro. porque ahí donde se descubre, por ejemplo, un caso de irregularidad o, o de corrupción eventualmente, pero las sanciones que se aplican desde la investigación del ministerio público posteriormente después del poder judicial no son las adecuadas, porque la legislación en la práctica establece esas posibilidades tenemos menos posibilidades de, de combatir también la claro. corrupción de manera claro. adecuada. O ahí donde un, un medio de comunicación levanta una denuncia, por ejemplo, que ha pasado mucho, levanta una denuncia por algún caso en particular, si no hay alguien que haga la denuncia más concreta, tome la hebra efectivamente de una irregularidad eventual, muchas veces esas cosas quedan ahí. Claro. Entonces creo que hay cosas que se pueden mejorar sin duda, pero no es solamente legislativo, yo creo que tiene que ver también con el comportamiento de los actores. Y sobre lo mismo ahora, Rodrigo, para, para preguntarte... ¿Qué acciones se podrían adoptar en materia de gestión pública que permitiesen, por un lado, favorecer la integridad pública, pero también reconstruir de alguna manera esa confianza que está tan deteriorada? Ya, yeah. no, es, no es fácil el tema. A ver, yo creo que una, una primera cuestión que hay que recuperar en las instituciones públicas, porque se han sea como burocratizado, es el expresar, y eso yo lo tenía notado respecto a la rendición de cuentas. Eh, yo creo que las instituciones públicas tienen que tener más claro su diseño estratégico y que eso sea público, que se sepa qué es lo que quiere hacer cada equipo directivo. O sea, hoy día tenemos un gobierno que lleva seis meses, siete meses, eh, y cuando uno pregunta ¿qué, qué, qué va a hacer el CERNAC, ¿Alguien ha escuchado qué es lo que se va a hacer en el que en este gobierno? Nadie no, no tiene idea. Ahora, si uno va al SENAC, a lo mejor tampoco tiene ni idea. Eh, entonces, es muy difícil rendir cuenta cuando no se sabe eh, qué es lo que se persiguió. ¿ya? ¿Cuál fue el diseño original que generó ciertas iniciativas, acciones, gastos, eh, decisiones, etcétera? Y ver qué, qué, se, qué, qué resultó. Porque normalmente las rendiciones de cuenta es una rendición de acciones, pero que no tiene siempre un carácter evaluativo, comparativo, de decir, mire, nosotros quisimos hacer esto, hicimos esto, logramos esto otro. Era lo que era, eh, ¿por qué no fue? ¿Por qué fue? Yo creo que ya hay una tremenda, eh, yo creo que en la década de los 90... Se hizo un esfuerzo por introducir en los servicios públicos planificación estratégica, mirada estratégica. Ahora, cuando eso entró como materia obligatoria en el presupuesto, ya, entiendo que es la uno, ¿no es cierto? Eh, se si me ayudan, que, que hay que poner eh, la misión, la visión, la misión, los objetivos, etcétera, ya esa cuestión se transformó en una cuestión mecánica. ¿Quién la hace alguien que ayuda en el armado del presupuesto? ¿Qué relación tiene eso con la vida real de la institución? Nadie tiene idea. Eh, entonces, rendición de cuentas, yo creo que eh, hay que recuperar. O sea, yo siempre digo, la gestión pública tiene mejoras, pero son mejoras para alcanzar un piso a partir de la cual tú tienes que seguir mejorando. Siempre tienen que ser incrementales. Y ahí yo creo que hemos perdido, eh, se ha perdido, eh, porque yo tengo la impresión que, como lo hemos incorporado en la normalidad del trabajo, ya pasó a ser algo normal, pues no hay una preocupación. Ese, Si hay una sugerencia, yo pondría bastante el acento ahí, Fede, de recuperar eso. Laura, tú querías aportar sí, algo. Sí, yo creo que además hay que hacer algo, porque yo creo que en algo hemos avanzado. Hoy en día existe la obligación de rendir cuentas a través de estas cuentas públicas y en muchos casos además son cuentas públicas participativas, sí. por lo tanto incorporan fondo en la, la opinión de la sociedad. Sí, el problema es que muchas veces esa participación es como una especie de simulacro de participación. Las personas, la verdad, es que se meten o se involucran poco en lo que hacen en general, se hacen las cuentas públicas, pero además, como bien decía el contrario al principio, es como una sumatoria de números, de esto hicimos, pero sin una mirada estratégica. Eh, yo creo que nosotros hemos perdido bastante en el Estado en general esta posibilidad de tener una mirada estratégica o de fondo respecto a lo que queremos hacer. Esto parte desde los planes gubernamentales hasta obviamente el rol que tienen cada una de las instituciones. Entonces, rendir cuentas es cierto y yo creo que eso es cada vez más necesario respecto a la ciudadanía, pero tenemos que mejorar las maneras en que rendimos cuentas. Eh, hay que fortalecer además, creo yo, a propósito de accountability o rendición de cuenta, eh, el rol de las instituciones que realizan eso en el Estado. ¿no? La Contraloría, el Consejo para la Transparencia y otras agencias en general que funcionan en esta lógica de la accountability horizontal debieran tener un rol en el fondo más protagónico en esta materia. Pero yo creo que tenemos que remirar. Mi, mi impresión es que nosotros hemos generado estrategias de modernización en la gestión eh, en la lógica de un un Estado que funcionaba más en lo, en el siglo XX que en el siglo XXI. ¿no? Y por lo tanto, hoy en día no solamente tenemos más herramientas, sino que además tenemos la posibilidad de mirar eh, un vínculo distinto con la, con la sociedad. Y un, y un solo dato. Nosotros la encuesta nacional de transparencia que hacíamos en el Consejo medíamos esta relación entre el Estado y los ciudadanos a través de cercanía, lejanía, a través del trato, buen trato, maltrato y en general, esto coincide con un, un estudio del PNUD del año 2017, desiguales que se hacía cargo de las mismas preguntas, en general las personas perciben lejanía, maltrato, en el fondo en un Estado que en la práctica no está resolviendo los dilemas, y más allá de que hemos avanzado, entonces creo que también hay una obligación de pensarnos hacia un Estado que se relacione de otra manera con los ciudadanos del siglo XXI. Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con nuestros dos moderadores. Claro, ustedes a lo mejor esperaban más polémica, más pelea, pero <laughs> quiero solo decir algo a propósito de los planes estratégicos. Quiero decir que, o sea, estoy, aparte de estar totalmente de acuerdo, yo participé en mi vida profesional ya dilatada a esta altura, en la elaboración o, o en instituciones donde se, básicamente lo que se hacía era, se contrataba un, una consultora que hacía un par de foros y después tenía un plan estratégico hecho que eso tenía cero arraigo dentro de la propia institución pero y sobre todo se lo digo de nuevo a los estudiantes y a las estudiantes que saber por qué se hacen las cosas es tan importante y eso lo da el plan estratégico eso le da el sentido a por qué uno se levanta cada día a trabajar si trabajar en el sector público y muchos de ustedes van a trabajar en el sector público no es solo ir a cobrar un cheque al final o una transferencia que bueno, claro ya antes se cobraba un cheque perdón se me cayó el carnet de nuevo pero no es solo eso, no es solo recibir la remuneración al final de mes, es que tenga un sentido, que tenga un sentido lo que se hace. ¿Qué sentido tiene trabajar en la Contraloría? ¿Para qué hago esta pega? Entonces, cuando uno empieza a complicarse, no, porque es el control de la legalidad, porque los actos tienen que pasar por un control previo. No, uno tiene que ser un poco más sencillo. ¿Por qué hago esta pega? ¿Por qué trabajo en el CESFAM? ¿Por qué trabajo en la Contraloría? ¿Por qué trabajo en la Tesorería o un impuesto interno? Y así sucesivamente. Y eso es lo que aporta el plan estratégico. Por eso yo, lo, yo soy un convencido de que son una herramienta fundamental. Puede ser mejor o peor, pero por lo menos la carta de navegación hacia dónde se va. Y muchas veces se elaboran y quedan guardados. Bien. Oye, tenemos los resultados de la eh, segunda pregunta y última. Dice: ¿Cuál de estos factores aumenta el riesgo de corrupción? El primero. Queda evidentemente la falta de control, en general, obviamente no, no solo el control externo, la debilidad institucional, el bajo compromiso de la alta dirección en tercer lugar y procesos que operan fuera de la visibilidad de la ciudadanía. Entonces, bueno, invito a nuestros dos panelistas para que comenten el resultado, si se quieren quedar con algún punto de estos cuatro que están ahí señalados. Bueno. Eh... A ver, la falta de control, yo creo que es cierta. Yo siempre he dicho si en Chile no hubiésemos tenido la Contraloría desde los años que se tiene, eh, habría mucho más corrupción directa. Esa es cuestión es obvia. O sea, no hay que. Eso eh, es. Eh, claro, no se puede mostrar todo ahora como hay que mostrarlo con evidencia, como decimos en el mundo académico. Eso no, no hay evidencia, pero sí creo que el sentido común lo reconoce. Entonces, la falta de control es eh, importante eh, pero yo a eso le agregaría un tema que estando en, en o sea gestionando instituciones eh, muchas veces aparece la distancia entre el objetivo que hay que lograr no sé, comprar un pasaje para alguien que tiene que salir hoy en la tarde. Entonces ah, no, tiene que ser, no sé cómo se hace ahora, pero por compra directa o por trato rápido o por esto, por lo otro, eh, y eso vale, no sé, eh, 500 mil pesos. Ay, pero yo tengo uno aquí por 300. No, tengo que comprar el de 500, etcétera, etcétera. Entonces, a veces yo creo que el control bien aplicado, eh, hemos llegado a un punto en que contradice logro de objetivos que pueden ser... Eh, mejore. Eh, yo me acuerdo de haber conversado muchas veces con, y lo puedo decir porque me importa, con eh, Mahmoud Alew, el ex subsecretario del Interior, que decía, para el manejo del gobierno interior, el peor enemigo es Chile Compra. Pues si tengo que mandar urgente hoy en la tarde un grupo a ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya eh, y, y decía, no lo podemos hacer. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque quienes controlaban, ¿por qué él tomaba la decisión política? Tiene que ir un grupo a no sé qué, cualquier cosa, y tiene que ir a Coyhaique. Bueno, y esa cuestión hay un avión al día, eh, etcétera. ¿Cómo se hace? Entonces, yo creo que en la falta de control tenemos que hacernos cargo de la contraparte, o sea, cómo los que controlan o controlamos, a mí me toca controlar también, eh, facilitamos que el objetivo que se quiere lograr se pueda alcanzar. Porque si no, uno ponemos una, una distancia en que el que tiene que cumplir la tarea y el otro que le impide cumplir la tarea. ¿Por qué? Porque controla. ¿Y quién es la culpa? Que hacer de la DIPRES, de la Contraloría, de, del Auditor, etc. La cadena es culpable, pero en definitiva ahí tenemos algo que eh, hoy día Creo yo que pudiéramos invertir un poco de, de creatividad en cómo usamos nuevas tecnologías para eso, para que el control pueda ir en el tiempo real con, con la rapidez de las decisiones. Porque antes la rapidez de las decisiones, tú, tú necesitabas un pasaje, tiene que hacer un memo, y un memo que pasaba y que se firmaba, entonces era súper posible, entonces era imposible mandar un grupo en la tarde a Koyaiki, era impensable. No, no, no estaba en el horizonte de lo posible. Hoy día eh, eso está. Y yo creo que esas cosas tensionan enormemente a las instituciones y pueden llevar a saltarse normas conscientemente por alcanzar el objetivo. Yo creo que esa es una tensión que hay que trabajarla más que una tensión de gestión, creo yo. Sí, estoy súper de acuerdo, claro. No quiero entrar en tanto detalle, pero unos, si uno piensa solamente que la ley de compras públicas está a punto de cumplir 20 años y no ha tenido ninguna modificación sustantiva, o sea, imagínense, 20 años no ha pasado nada en 20 años, o sea, ustedes recién habían nacido probablemente cuando, cuando ya estaba vigente la ley de compras públicas y no ha, no ha cambiado y ese tipo de situaciones que relata Rodrigo son, son reales que también afectan a la contraloría si sí, la contraloría también tiene que comprar con la pero, con, con ese con ese marco ¿Sí? pero, vale. pero ahí yo creo que hay un, un punto que poner de nuevo a propósito de las agencias como de accountability horizontal y el ejemplo que ponías al principio eh, sobre justamente la, el, el estudio de ustedes sacaron las vacunas nosotros hicimos lo propio en el Consejo para la Transparencia también porque efectivamente nosotros sabemos a propósito de algo que nadie esperaba, por ejemplo, como una pandemia, que el trato directo por un estado de excepción constitucional aumentó de manera exponencial en Chile. ¿no? Lo vimos en un par de seminarios en, a, en alguna oportunidad. Y era necesario, porque en la práctica teníamos que enfrentar una pandemia, entonces hubo posibilidad de que eso ocurriera. Se pudieron cometer en ese marco irregularidades en distintos lugares, lo vimos en compras que no tenían probablemente nada que ver con una situación de pandemia y enfrentar una emergencia, sin lugar a duda. Pero ahí de nuevo reivindicamos el rol entonces de las agencias que hacen esta contabilidad horizontal, porque hay que enfrentar las emergencias sin duda, las emergencias que contaba Rodrigo a propósito de lo cotidiano, la función pública, pero también situaciones como una pandemia. Pero eso no quiere decir que los actores que toman decisiones respecto a esto no tengan que rendir cuentas. ¿No? Y en rigor, el rol que cumple la Contraloría, órganos como el Consejo, eventualmente otros, es hacer exigible justamente, ex post tal vez, pero esa rendición de cuentas que es necesaria. Ahora, que necesitamos mejorar el Estado sin duda, por eso decía, nosotros tenemos muchas políticas de munición del Estado del siglo XX, cuando en realidad debiéramos avanzar hacia el siglo XXI, yo creo que hay una tarea tremenda todavía que, que hacer al respecto. Y yo quisiera hacer también un pequeño comentario respecto del segundo punto que se refiere a la debilidad institucional. Yo creo que eso también es un mal que, que nos afecta. O sea, hoy día yo creo que tenemos una paradoja. Yo la llamo la paradoja del maestro Cárdenas en el caso de Chile. No sé si conoce la historia del maestro Cárdenas, una persona que se ganó la apoya gol. No sé si existirá la apoya gol. ¿Te acuerdas? La, existe, todavía. existe todavía la apoya gol, que era como un sistema pronóstico. Entonces el maestro Cárdenas se ganó no sé como 4 millones de dólares en la apoya gol. Y al cabo de a la vuelta de, de un poco tiempo era más pobre que antes de haberse ganado el premio porque dilapidó los millones de dólares que se había ganado y eso es un poco lo que nos pasa como estado ¿por qué? Porque el Maestro Cárdenas no tenía ninguna capacidad él para poder gestionar esa cantidad de plata. Y eso es lo que nos está pasando. O sea, fíjate en la, en la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales. Todo el mundo quiere. Bueno, Universidad Valparaíso, yo también soy de Valparaíso, todos queremos más descentralización, más poder en las regiones, más toma de decisiones. Pero resulta que cuando uno piensa en qué capacidad tienen los gobiernos regionales hoy día de gestionar esos recursos, y lo contrasta, por ejemplo, con esa pregunta con la ejecución presupuestaria, hay Gores que tienen 15% de ejecución presupuestaria a fines de octubre de este año. Imagínense. O sea, ¿cómo le explicas tú a la gente? que no es, no es un problema de plata, es un problema es que no sé cómo gastarla. Y eso es debilidad institucional y eso al final, al final, de nuevo, genera más desconfianza, más problemas, etcétera etcétera Hay muchos ejemplos así, no, no, no quiero monopolizarlo. Bien, ya estamos en la hora, vamos a ir terminando. Yo solo quisiera ver si nuestros invitados quieren, a lo mejor, dar alguna reflexión final o, o no. Se ofrece la palabra. A ver, quizás una... Eh, una felicitación a la iniciativa. Yo creo que estas iniciativas tienen que diseminarse. De haber, eh, deberíamos haber estado en una sala mucho más llena y mucho más grande, eh, con más gente. Eh, yo no sé cuántos están virtualmente conectados, ¿eh? porque ese es una gran, eh, un, un gran mecanismo de participación que tenemos que seguirlo utilizando, eh, porque eso puede ser muy significativo. Pero yo creo que con iniciativas como esta tenemos que seguirlas haciendo y tenemos que gastar tiempo. Eh, no es, eh, esto no tiene que ser adicional a la tarea principal que uno hace. Para cierta gente, era ser tarea principal el que. Esto se extienda, esto se promueva eh, eh, y que esta temática pase a ser parte del quehacer eh, eh, universitario en este caso, pero en las instituciones. Así que felicitaciones y muchas gracias, Contralor, por la invitación. Simplemente también felicitar, por supuesto, y agradecer la posibilidad de estar en este panel. En el último tiempo me he acordado harto de una frase de Guillermo O'Neill que hablaba que la democracia, decía que la democracia, Guillermo O'Neill para los que no conozcan es un politólogo eh, argentino, probablemente uno de los mejores politólogos que ha tenido en la región. ¿no? Y decía algo así como que la democracia es un acto de eh, autopedagogía constante, una pandemia, es decir, un proceso de formación permanente. Parte importante de lo que hemos estado hablando ahora es eso en la práctica. Es cómo hacemos para construir eh, en, una, en una democracia como la nuestra, una democracia más que tiene como la nuestra, hoy en día en particular enormes desafíos de construcción institucional, cómo hacemos para construir confianza, cómo, cómo somos capaces de aprender y aprender entre nosotros como un ejercicio de comunidad, cómo hacer mejor en la práctica nuestras instituciones, nuestra lucha contra la corrupción, fortalecer las instituciones, fortalecer la democracia y lo que nos decía hace poco la, la misma consulta. Nuestra. Yo creo que mucho depende de ustedes también. Eh, esto no es solamente eh, un compromiso o una actividad en el fondo aislada, esto es una tarea permanente y constante que nos tenemos que tomar en serio de manera tal de poder construir en definitiva una mejor democracia, un mejor país y, por supuesto, construir un niveles de confianza que nos permitan tener una sociedad mejor. Así que muchas gracias por la invitación eh, y, bueno, y felicitaciones además por, eh, y ánimo para los días que les quedan además porque estamos recién partiendo en esta actividad. Así que muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, le pido al, al panel que se quede un poco... Eh, para darle la oportunidad a las personas que nos acompañan hoy presencialmente, si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a nuestros panelistas. Mis colegas Mayra y Juan Claudio se encuentran al costado eh, con micrófonos, así que si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento eh, y lo pueden hacer. Buenas tardes a todos, señor Contralor y acompañantes. Y a propósito, la primera pregunta, señor Contralor, sobre el rol de la educación superior en la lucha anticorrupción, o mejor dicho, contra la corrupción. Y también lo que mencionaba el profesor sobre los pequeños comportamientos y también, eh, y también que no se habla de ética en ciertas carreras. Tengas en cuenta que una persona cuando ingresa a la universidad y ya son, por así decirlo, ciudadanos que ya vienen formados con educación cívica. Entonces, ¿no sería interesante también que no se porta la, en la educación superior, sino también en la educación primaria? Y, pero junto con eso, ¿cómo aseguramos que los profesionales que se encarguen de formar a esas personas en la educación primaria tengan la calidad y la competencia suficiente? Porque ¿quiénes forman esos profesionales? Porque los profesores, por así decirlo, no, no sabemos si tendrían esa capacidad. Téngase también en cuenta las personas que asumen cargos públicos, pero tampoco han pasado por una formación profesional. Siendo que en la educación primaria no existe educación sobre la ética. Por ejemplo, un alcalde, y hay alcaldes que no poseen formación profesional, tal vez estudios complementarios en torno a la ética, pero, pero ¿qué calidad o qué competencia tienen para asumir? Tal vez eh, pueden encargarse de ciertas cosas, pero ¿qué leñamiento tienen para dirigir eh, y tal vez, no sé, para gobernar en base a una ética suficiente? Entonces, la pregunta finalmente es: ¿no sería interesante partir también desde la, de la educación primaria? Y en base a eso, ¿cómo aseguramos que aquellas personas tengan la competencia suficiente para partir, para mantener ese alineamiento? Muchas gracias. Yo creo que vamos a ver, tal vez, creo que es un rol de la educación sin lugar a dudas. Los planes de educación, los currículums escolares debieran considerar esto. En Chile, en el último gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, hubo un cambio en la normativa. Hoy en día, a diferencia. En Chile se desapareció la educación cívica hace mucho rato y hubo como un vacío ahí en, de varias generaciones que no tuvieron educación cívica, que era en realidad una cuestión más vinculada a las instituciones. Pero en ese gobierno se legisló en favor de, una, de planes del programa dentro de los currículum, que es Educación para la Ciudadanía, que incorpora contenidos sobre temas de democracia, de comunidad, de todo lo que hemos estado hablando de alguna manera en esta ocasión, en los planes educativos de terceros y cuartos medios, que es cuando se empezó en particular y entiendo que en el fondo esto se extiende a otros cursos también. Yo creo que vamos a ver probablemente los efectos de eso. En el largo plazo, sin lugar a dudas. Pero yo creo que tener este tipo de conversación en distintos espacios también es importante, porque la socialización política eh, en torno a este tipo de materia se da probablemente también en los primeros años de vida. Entonces, comportamientos laxos en la familia o en la comunidad, donde no tiene eh, doblar a la izquierda cuando está prohibido, y otro tipo de comportamientos que son como microcorrupciones en el fondo, generan también eh, comportamientos que en la práctica son nocivos socialmente. Si no hay otra pregunta, entonces le agradezco al panel. Ah, hay otra, perdón. No, no. No ya, no, gracias. Gracias al panel, la verdad es que ha sido muy inspirador escucharlo. Rodrigo, cuando, cuando tú hablas de la tocada de bocina, porque se cruzan o doblan donde no deben doblar. Yo creo que es un llamado a todos nosotros, no a tocar la bocina como unos enfermos, por supuesto, <laughs> pero así a no ser cómplices pasivos. Y tomo lo que dices de cuando preguntan boleto o factura, que me parece incorrecto. Eh, pero también nosotros todos estamos expuestos a un montón de circunstancias en que no se trata de salir a, a pelear, pero sí a cuando nos preguntan la opinión, eh, actuar en consecuencia. Eh, yo lo digo siempre, también hay pasividad cuando uno compra eh, o, o no pide la boleta o compra en el comercio informal o compra por internet eh, y, y, y no, no exige el cumplimiento de la normativa que al final es para cumplir con las obligaciones sociales de todo el país. Gloria, así que gracias por no ser cómplice vacío, lo tomo. También eh, personalmente, para no ser cómplice pasivo y, y tener una conciencia distinta. Estamos en un momento complejo como país y creo que todos tenemos que tener conciencia de que las acciones de cada uno pueden marcar la diferencia. Así que para la bocina no soy buena, pero para otras cosas sí. <laughs> Gloria, eh, tú hiciste un llamado que me pareció súper súper interesante. Que aquí estamos eh, con gente del siglo XXI, ni siquiera nació en el siglo XX como nosotros. Siglo XXI, hay un montón de herramientas nuevas. Ustedes las conocen. Ayúdennos. Ayúdennos a generar nuevos instrumentos que nos permitan eh, medir eh, y medir de formas distintas. Ustedes saben. Eh, nosotros los escuchamos. Enséñennos. Ayúdennos. Y después eh, usted, señor <laughs> Contralor, habló de propósito. Eh, y yo creo que las generaciones nuevas, nosotros también, eh, buscamos trabajos con propósito. Qué importante es eso, eh, mantenerlo también nosotros. O sea, cada uno de nosotros puede hacer una diferencia importante. El propósito de las instituciones donde estamos es muy relevante y entonces cuidémoslo. Eso. Gracias. Bien, ahora sí, eh, si no hay más preguntas, le agradezco nuevamente al panel y al moderador, eh, y los libero ya para que podamos cerrar la actividad en este momento. Y eh, e invito a pasar al estrado a la representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Georgiana Braga Orilar, quien es nuestra aliado estratégico en la coordinación ejecutiva de la Alianza Anticorrupción. hablo desde aquí, va a ser más fácil. De verdad, un gran gusto estar con ustedes aquí hoy, ver la Casa llena aquí con tantos jóvenes. Uh, primero saludar, entonces aquí, Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, saludar señora María Teresa Vial, también Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago y Presidenta de la Alianza Anticorrupción, UNCAC. También un saludo a los panelistas, señora Gloria de la Fuente y señor Rodrigo Egaña, y también a señora Mont uh, Daniela Montesinos Espinosa, fiscal general de Valparaíso. De verdad, un gusto ver a ustedes uh, aquí jóvenes. Uh, yo escuché una, la mitad aquí del panel, me hubiera gustado escuchar un poquito más, pero estaba en el uh, Congreso porque hoy celebramos 77 años uh, de que el mundo firmó. De Naciones Unidas. Entonces estábamos en una celebración um, y, bueno, muy importante también en este contexto difícil uh, donde estamos enfrentando una recuperación uh, de una crisis creada por la pandemia, una recuperación uh, en un contexto de inflación, de guerra en Ucrania y sabemos que el mundo está en un contexto bastante movido. Hace 30 años que el PNUD mide uh, el progreso de desarrollo en el mundo y con esto mide el índice de desarrollo humano global y en 30 años por primera vez en dos años consecutivos hemos tenido un retroceso un retroceso de desarrollo en 90 de los países del mundo chile a pesar de su recuperación volvió a los años al nivel de 2016 entonces aquí vemos que necesitamos redobrar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en Chile yo veo bastante desconocimiento uh, de la Agenda de los la agenda 2030, ¿no? la Agenda de Desarrollo Sostenible, porque se dice la Agenda de Naciones Unidas. Pero lo que no se conoce es que los objetivos de desarrollo sostenible fueron hechos por la consulta pública más grande en el mundo todos los países del mundo tuvieron consultas para saber cuál era el objetivo, cuáles eran las necesidades y así se construyeron los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, aquí vemos también mucho en común en estos países y mucho en común en estos objetivos. La presencia de Chile fue muy presente, ¿no? Chile es socio fundador de Naciones Unidas estuvo en las consultas y participó de, de las consultas también del desarrollo sostenible y es muy presente aquí también en varias instancias de Naciones Unidas. Inclusive el, el contralor es el chairman ¿no? del uh, Consejo de Auditores de Naciones Unidas. Entonces vemos aquí eh, un desconocimiento, pero es importante saber que esto es un proceso participativo y también que deja un mensaje muy Importante, que no, dejemos, no debemos dejar a nadie atrás. Y en esto necesitamos el aporte de todos y todas. El PNUD, entonces, por ello quiere felicitar en este momento el esfuerzo que ustedes están a hacer, la Universidad de Valparaíso, el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, la Universidad de Biobío, en este congreso porque sabemos que la presencia de ustedes, de jóvenes, de estudiantes en este involucramiento uh, y en esta noción de ética desde temprano es sumamente importante. Agradezco también aquí a las entidades de la Alianza Anticorrupción que contribuyeron a la organización de este Congreso, especialmente, especialmente a la Contraloría, por ser anfitriones de la apertura de este Congreso. Es primera vez que la Alianza Anticorrupción forma una alianza con las universidades para un congreso estudiantil. Entonces, este hito es sumamente importante y es también el décimo año uh, o décimo aniversario de la Alianza. Y felicito a ustedes, los estudiantes, de estar par participando en esto. Yo llegué hace tres meses a Chile y en tres meses ya pude notar que hay una marcada desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Y aquí fue objeto de estas discusiones. Por eso es especialmente importante involucrar a los dejados atrás, los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, personas con, con discapacidad y muchos otros. <coughs> Llegar a las y los estudiantes permite ampliar una discusión sobre los asuntos que sean de política pública y también no restringirlas a las autoridades es sumamente importante y aquí yo veo en la encuesta había el último quedó el número cuatro no que eran los procesos que operan fuera de la visibilidad de la ciudadanía yo hubiera votado este primero me parece sumamente importante ustedes y aquí era un punto principal ahora hay un movimiento donde las, uh, los ciudadanos y los jóvenes especialmente, están ya participando en muchos de estos movimientos o, o muchos de, de estos mecanismos o tecnologías que ya están fuera de la visibilidad de los ciudadanos. Que sean las redes sociales, que sean las criptomonedas, que sean el metaverso. Las discusiones que ustedes van a tener en un par de años o ahora van a marcar todo lo que es ética en el futuro y en un presente muy cercano. Entonces el involucramiento de ustedes hoy es sumamente importante, porque las instituciones siempre llegan después, es normal, porque las normas y las reglas se hacen después que llega la tecnología. Entonces el involucramiento de ustedes, ah, que estoy segura que aquí hay más de uno que tiene criptomonedas. Ah, estoy segura que hay más de uno que compra uh, música en línea, ¿no? O, o, o no, o que escucha, o, o que utiliza, o se acerca a los libros ¿no? que tiene que leer. Como esto es sumamente novedoso y las instituciones llegan después. Entonces, ustedes que van a tener este liderazgo y un liderazgo sumamente importante. Entonces, aquí, eh, ampliar esa discusión y valorar la participación de ustedes, principalmente dentro de las facultades y de las carreras. Porque son distintas y tienen necesidades distintas. Se habló de salud. Salud tiene un, y tuvo con la pandemia, un rol muy distinto que en un momento de emergencia, cómo se hace para tener transparencia y procesos con la necesidad que se tenía en una pandemia de respuesta inmediata. Sumamente importante, sumamente importante que ustedes tengan esto y dentro de cada una de las carreras. Entonces, solo para cerrar, de verdad, uh, reafirmar la alegría de estar aquí hoy y también el compromiso del PNU para con continuar apoyando a las iniciativas que promueven la integridad a través de la Alianza Anticorrupción y también con otras instituciones. Avanzar hacia un uh, desarrollo sostenible. Y también hacia la consolidación de una democracia inclusiva y participativa. Felicito a ustedes, a todos los, los participantes y principalmente a la Contraloría por este esfuerzo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la representante residente por sus palabras. Quisiera extender nuevamente el agradecimiento al panel y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Y les extiendo también una cordial invitación a permanecer participando eh, de las actividades de este Congreso. Hoy es solo la apertura, así que esto recién está comenzando. Mañana eh, son las presentaciones de los trabajos en formato remoto en el canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso lo pueden eh, ver y además vamos a tener una charla magistral del abogado y ex exfiscal eh, Carlos Gajardo, así que va a estar muy interesante para que puedan participar. Y pasado mañana vamos a realizar la, la premiación y el reconocimiento de quienes ganaron y quienes reciben un, una mención especial eh, a raíz del trabajo que presentaron. Eso va a ser presencial en sede de la Universidad de Valparaíso en la Ciudad de Valparaíso y también se va a transmitir en el canal de YouTube. Y ahora vamos a tomar una fotografía eh, final. Está ingresando por allá la persona que va a tomar la fotografía en breve. <laughs> y también va a ingresar Controlorito nuevamente para, para eso. Así que les pido por favor un, un, unos segundos de, para que podamos eh, configurar cómo hacer la fotografía. Por mientras les pido que demos un aplauso para cerrar eh, oficialmente la, la jornada de hoy. Ya, y Pamela, que es nuestra fotógrafa, nos va a dar las instrucciones para la fotografía ahora. Ya. Todos pueden subir al escenario para la fotografía.